Amigos de María Visión y San Juan TV, una vez más Padre Francisco Escobar, Padre Pancho con ustedes, en estas proximidades de nuestras fiestas navideñas. También en San Juan, en la Casa de Pastoral Juan Pablo II, tenemos nuestra Plaza de los Fundadores. Nuestros fundadores que nos traen la evangelización, aquí están y desde aquí estamos transmitiendo. Quiero hacer una reflexión acerca de la Navidad. Alguna vez que sacaron en el semanario de Guadalajara un comentario acerca de Santo Claus, como había usurpado la función al niño Dios. Sí hubo unos comentarios bastante negativos por esto, como diciendo que qué traíamos en contra de este personaje. No es que tengamos algo, simplemente la Navidad era el nacimiento, el aniversario del nacimiento de Jesús, una conmemoración de su cumpleaños, y por lo tanto él era el festejado. Desde el momento en que un personaje originalmente relacionado con esto, la figura de San Nicolás de Bari o de Mira, fue obispo de Mira, sus restos están en Bari, allí se ha hecho conocido, y que se venera aquí en San Juan de los Lagos, en el Templo de la Sangre de Cristo. Él, por los actos de caridad que hacía y en favor de los matrimonios y de aquellos que estaban esclavizados durante el mes de diciembre, aventando el dinero que necesitaban para su rescate desde sus chimeneas, pues en el siglo XIX un caricaturista norteamericano lo caricaturiza, y entonces la mitra se convierte en gorro, su traje episcopal rojo se convierte en aquel traje de duende, un poquito relacionándole con el Papá Noel de los eslavos, y después la Coca-Cola lo asumiría para parte de su propaganda, y poco a poco ha ido desplazando, de manera que la mayoría considera ya no la Navidad como el aniversario, el cumplimiento, el cumpleaños de Jesús, sino tal vez una fiesta en honor a este personaje, en parte inventado, que es Santo Claus, y que a lo mejor ya no están los nacimientos en las casas, sino esta figura, y que a lo mejor es la que aparece en los distintos lugares que nos caracterizan, pero ya nos está hablando de un mundo de consumismo, no de lo que originalmente fue. Cuando Fray Diego de Soria pidió a la Santa Sede el permiso para el novenario de misas de aguinaldo, él pensaba en una celebración de la misa, en una procesión con las imágenes, pidiendo en las casas posada, recordando que hay tantos que están pidiendo hospedaje en los corazones y en las familias y que lo necesitan, y que de alguna manera ahí queríamos ver a Cristo. Bueno, nada más lejos ahora que tal vez nuestros regalos caros, nuestras posadas, fiesta y baile, y donde no recordamos para nada al que estamos festejando, al cumpleañero, por el cual nacieron precisamente estas fiestas y por el cual siguen las haciendo. Es curioso que tal vez debajo del arbolito de Navidad podamos tener regalos para las distintas amistades, los distintos familiares, y que tal vez en Navidad no tengamos ninguno para Jesús. ¿Qué le vamos a dar? ¿Cuál va a ser nuestro regalo? Es cierto que no lo podemos comprar en las distintas tiendas. Iba a decir que no estaba en oferta, pero sí, sí estuvo en oferta. El año de la misericordia nos ofreció tantas oportunidades, y de todas maneras la Navidad crea ese ambiente tan bonito y tan festivo. Que no se nos olvide, que no se pase su cumpleaños, el de Jesús nuestro Redentor, sin poderle decir que realmente lo festejamos, y que todo lo que hacemos adornando calles, celebrando fiestas en las casas, intercambiando regalos, es precisamente por Él y para Él, que Él es el motivo principal. Y entonces, incluso Santo Claus o San Nicolás quedará como uno de los elementos de la fiesta, pero no el principal, de ninguna manera, porque la fiesta de Navidad tiene como objeto festejar a Jesús por su cumpleaños. Bien, mis amigos, gracias por su atención. Hasta la próxima.